Bueno, también hay catálogo de ataúdes, porque hay diferentes materiales y diseños. Es que nosotros, en una empresa, pensamos que en esos departamentitos tan pequeños y tan mal ventilados, es difícil colocar al muerto y a todos sus familiares en una misma habitación. Entonces, a mi empresa se le ha ocurrido, como les podría decir, a ver, repartir al final en diferentes cortes, claro, para distribuirlos equitativamente por todo el departamento en pequeños cajoncitos reducidos a escala de acuerdo al tamaño de la pieza cárnea. Bueno, a ver. Tenemos sistema de momificación, ¿sí? Con tecnología de punta, relleno con helio, cataforesis y lo último de lo último, el método, claro, el método ecológico. Con nutrientes de alta montaña y un baño al finalito de propóleo y antiséptico. Bueno, obviamente tenemos infinidad de catálogos, ¿sí? De maquillaje, de bijú para ocasión, de servicios de lunch, de medios de locomoción. A mí me atrae particularmente la idea de salir de la casa mortuoria hacia la última morada en una carroza blanca tirada por caballos blancos, y yo en un ataúd blanco de nácar, si puede estar todo envuelto, todo disparante, campestre, sobre el bajo, rodeada por una banda de jazz, con un cantante negro y un saxofonista negro, vestido de smoking blanco. No sé, no puede. Bueno, bueno, bien. Todo esto está pensado con profesionalidad y curiosidad, perfección. Por ello que presentamos este coloquio previo, conducido por mi persona, a fin de explicar y dar a conocer la tarea que mi empresa ha emprendido. Nuestro objetivo no es imponer una loca moda, sino brindar un servicio serio y eficiente. Pues consideramos que la vida es un festín que la muerte nos cobra, y por ello debe culminar con un festejo a toda orquesta. Nuestra experiencia en el ramo nos avala hoy. Ustedes querrán saber cómo surgió esta idea. Bueno, fue hace mucho tiempo y sucedió como una revelación en el velorio de mi hermana. Viva el Padre Dios.
personal del empleado de bombas funerarias, no yo. Un hombre para con el mejor, que ofrece ataúdes como quien ofrece cacerolas. Y camina y camina y camina alrededor del muerto, examinándolo con los ojos calculadores de un sastre. Eso le quita las ganas a cualquiera de dramatizar. Viendo que Andesio rebe sujeto todo nuestro dolor, perdía momentáneamente todo patetismo y vos nos dedicamos a regatear. Pero si la tarifa del servicio fúnebre. Total, no nos afriamos a la noche. Que cuando un velorio es un velorio, porque tenía algún aspecto casi real, como de ensayo del tiempo o de dancing a las 9 de la mañana. En cambio, a la noche recobra toda su belleza y su mágico misterio. Pero a la noche las cosas se empeoraron. Los pocos parientes, amigos y vecinos que vinieron con los hombres de la se comportaron todos de la misma manera. Se distribuían veloces apretones de mano, como viendo el parte volante del Partido Comunista. Después se acercaban a Úrsula, la miraban. Como un pueblo que tiene muchísimo valor, pero que uno realmente no sabe qué carajo significa. Después se iban a sentar a los señores del comedor, a quedar bajo a ver qué cosa. Nadie lloró, nada, ni una sola lágrima, ni un pequeño enrojecimiento de párpados o un modesto cucherito. Y nosotros que nos habíamos hecho tantas ilusiones. Ay, primero sabía que el mundo ya todo, dijimos, vamos. Entonces un par de viejos, se le han agotado todos los humores orgánicos y bueno, no les queda ni una sola lágrima. Pero al ver que seguía la distribución de panfletos y las miradas al cuadro futurista, nos dimos cuenta de la espantosa verdad. Nadie lloraba con nuestro dolor, y con sus ojos secos y sus ínfulas de fiscales nos querían demostrar que si nosotros sí la llorábamos era bueno. Para saber, lo tendríamos merecido. Sin ponernos previamente de acuerdo, resolvimos devolverles el guantazo. Claro, que cada uno procediera por su manera, a su temperamento. Vladimiro, mi primo, se sentó entre los hombres a tejer. No a contar unas historias pornográficas que, aunque ellos piensen que los hombres, se sofocaban la risa. Pedra, mi tía la más joven, y mi medio hermano, se sentaron por allí a jugar las cartas. Al rato ya peleaban y se decían unas palabrotas. Andrúa, mi tío más viejo, se acordó una cara a la chimenea. Yo creo que para descifrar un poquito la reguera y dejar al caliente su hermosa estampa. Y desde ahí guiñaron un ojito a todas las jovencitas del velorio. ¡Oh! Virginia había desaparecido. Cuando volvió casi un don altar. Y el busto un vestido todo ajustado, y con ese busto imponente que ella tiene, y se pone de movilidad. Se sentó, se quedó inmóvil. A mí me daba la sensación de que era una mujer que había venido hasta aquí por sus propios medios a hacer la competencia. Sí, inmóvil, como modelo para Guardini, se rió sardónicamente. En cambio, Natalia, otra prima, se sentó en las tías y las primas carnales y les dijo con voz confusa: si supiera lo contento que estamos por lo que le sucedió a Úrsula. La pobre está harta de hígado, de riñones y todas esas cosas. Porque después de todo, a ver, ¿qué son los intestinos? ¿Qué son? Pedazos de balas sucias, mojadas y con un olor. El cerebro, bueno, sí, el cerebro se lo dice, los metrobatores.
cuando se murió mi abuelo, no me dejaron ir porque era chica. Y cuando se murió mi abuela, tampoco me dejaron ir porque era chica. Y cuando mi tía la rechazaba, no lo sabemos.
enviada, una mensajera de Dios, una Valentina de Andrade, para demostrar que todos somos el reino de todo muerto. La conferencia entera, como Dios y Jacob, tenía nacimiento, penal el tiempo perdido. Yo pienso que se puso contenta porque dijo, vienen las fuerzas.
Oh, qué hermoso, qué hermoso. Ay,
Venía
Otra vez la pipiamos, bueno, ¿sabes
Gracias.